para empezar el día. Tuxtla Gutiérrez. Aunque la entrega de ayuda humanitaria para grupos migrantes es fundamental, no es más que la responsabilidad que autoridades migratorias deben asumir, toda vez que sus procesos de entrega de documentos oficiales son lentos y llenos de trabas, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos, FUNTIC, Diego Cadenas. Ante la ola de violencia que se ha registrado en algunos municipios de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas ha tomado algunas medidas de seguridad para salvaguardar a la comunidad estudiantil de esta máxima casa de estudios. Circuló un documento en el que se notifican estas medidas de seguridad a directivos de las facultades, y aunque se mencionó que estas medidas derivaron de un hecho delictivo, las autoridades desmintieron esta información y recalcaron que se trató de una fake news. Como parte de la estrategia que algunos centros educativos en Chiapas están implementando para evitar posibles intoxicaciones, es la prohibición en la venta de alimentos que no contengan los sellos de la Secretaría de Salud, es decir, únicamente se permitirá la venta, dentro de centros educativos, de productos embolsados o embotellados y no los preparados en las cafeterías o cooperativas. En Chiapas, datos oficiales han observado altos índices de mortalidad por tuberculosis acentuados principalmente en pueblos indígenas. No obstante, cerca del 30% de casos de esta enfermedad no son detectados. En municipios indígenas chiapanecos se reportó en el último conteo del 2021 213 casos de tuberculosis TF, 208 casos de tuberculosis pulmonar y 51 fallecimientos. Eder Fabián Mancilla, secretario de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, informó que durante esta semana la temperatura se encontrará calurosa, pese a que empezó la temporada de frentes fríos. En la capital chiapaneca se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.